calle general del argumento, pero yo también. Me encanta cuando el abuelo nos deja solos un rato y podemos ver una de terror. Pero la peli. Después me la contás, Selva. No me dejes solo, Nina. Esa nube, esos zombies. No entiendo nada. ¡Yupi! ¿Qué pasa, Aleja? ¿Cuál es la emergencia? ¿Nube? ¡Sí! ¡Una nube que da miedo! ¡Como en la película! ¡Qué película! ¡Esto es de verdad! Es cierto, Lina. No sabemos qué hacer. ¡Oh! ¡Te pedimos ayuda! ¡Ayuda! ¡No hay tiempo que perder! En el campo. ¡Hola! ¡Amigos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Hola, Lina! ¡Tené mucho cuidado! ¡Te estás acercando mucho a la nube! A eso vengo, amigos. A resolver este misterio. ¡Oh! ¡Allí está! Va a ser mejor que me acerque para analizarla. Sospechaba. El gas que emana de esta nube es sumamente tóxico. Además, las plantas son tan brillantes que parecen de plástico. No se escucha ningún zumbido, ningún aletear, ningún canto. Nada vuela, ni corre, ni se posa sobre las plantas. ¡Oh! Esto me huele cada vez más raro. ¡Llegaste tarde, Lina! Primero modifico genéticamente las semillas para que después tengan que comprarme también los químicos para que esas semillas puedan crecer fuertes, grandes, lindas, sin gusto ni vitaminas, pero con más ganancias para mí. ¡Amo las ganancias! Son arvejas, las come sin quejas. ¿Qué? ¡Mr. Thorn! ¡No hay tiempo que perder! ¡Aleja! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tenemos que encontrar de dónde viene la nube tóxica para salvar este campo! ¡Enseguida, Lina! ¡Y los bichitos, papi! ¡No hay bichos en los campos de Mr. Thorn, hijo! Ni plagas, ni mosquitos, ni abejas, ni nada. Campos libres de vida, pero llenos de mis semillas y mis químicos. Amo mis químicos, son tan inteligentes. Pueden reconocer mis semillas y hacer que crezcan más que ninguna. Hay tanto que si alguna vez se cruzaran conmigo, hasta me dirían papá. Y aquí está mi orgullo. Mis otros hijitos. ¡Mis semillas transgénicas! ¿Me las puedo comer? Por supuesto que no, Thorn Jr. Estas son para que las coman los demás. Pero no son buenas para nosotros. Lo bueno son las ganancias que nos producen día a día. ¡Gracias!
¡Encontramos el origen de la nube tóxica! ¡Sí! Ahora solo tengo que revertir el sentido del gas para darle a Mr. Thorn un poco de su propia medicina. Durante un tiempo, la nube tóxica no va a volver por acá. Gracias, Lina. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que explicarle a todo el mundo lo malo que son los agroquímicos para la salud de los humanos y del planeta. Además, las semillas de Thorn, que solo crecen con sus químicos, no tienen nada que ver con la tierra, ni con la naturaleza, ni con la salud. Toma. ¡Wow! Son semillas de verdad. Plantalas, regalas... y dales mucho amor. Muchas gracias, amigos. Sí, ahora a esperar. Tenemos nuestra propia huerta a bordo. Cuando le cuente al abuelo, va a saltar de alegría. ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Era la nube! ¿Eh? ¿Qué decís, Salva? ¡La nube! ¡La nube era venenosa! ¡Y reventaba todo a su paso! ¿Estás hablando de los agroquímicos de Mr. Thorn, Alba? ¡Claro! ¡Los agroquímicos de Mr. Thorn! ¡Wow! Lo dicho, me encanta cuando las películas de terror terminan bien. ¿Dónde vamos, papi? ¡Lejos, hijito! ¡Lejos de esta nube de terror! ¡Quiero! ¿Quién va a cambiar el mundo? Si no sos vos, si no soy yo. No nos sobra ni un segundo para ponernos en el... Es nuestra acción como un latido. Oír, entonces grita, porque el futuro es hoy.
tenemos un reemplazo como este, no hay igual. No nos queda mucho tiempo, es momento ya de actuar. Es ahora, y lo tenemos que salvar. Si no escuchan, lo gritamos, lo tenemos que parar. Es ahora, nos quedamos, nuestras voces pueden más. ¡Basta! Quiero vivir, no hay otro planeta al que podamos ir.